Este 2019, Honduras por concepto de demandas ha recuperado más de 7 mil millones de lempiras, según confirmó la Procuraduría General de la República. Ha enviado muchos expedientes a la PGR. Nosotros, en el marco de nuestras atribuciones, le hemos ordenado el trámite de ley correspondiente y, como siempre, en el marco del debido proceso y la objetividad, hemos ido recuperándole estos dineros al Estado. Precisamente hemos recuperado más de 7 mil millones de lempiras al Estado, tanto en demandas, contencioso administrativo, laborales, civiles, demandas internacionales ante los derechos humanos, etc. Estos expedientes, según la titular de la Procuraduría, han sido ganados partiendo que las instituciones han seguido los debidos procesos que conforme a ley se establecen. Instituciones del Estado, hay instituciones que observan el debido proceso y que utilizan ya los procedimientos, y cuando se utiliza el procedimiento correcto, pues no, las demandas no tienen efecto contra el Estado. Ahí viene la diligencia de los abogados para poder defender los intereses del Estado, que al final son los intereses de todos los hondureños. No obstante, los juristas cuestionan que, si bien hay varios procesos que ya se han concluido, existe una mora en materia laboral muy alta. Hay un retraso y una mora enorme en materia laboral, y principalmente en primera instancia. Todos los procesos, los términos han cambiado, porque antes teníamos una sentencia en primera instancia en 6 meses, y hoy pasan hasta más de 4 años para que podamos tener una sentencia de primera instancia. No obstante, a pesar de haber ganado algunas demandas, la Procuraduría reconoce que se siguen pagando más de lo que está ganando el Estado. Hemos perdido mucho, es lamentable las cantidades que se han perdido, pero también hemos recuperado, son varios millones. ¿Comparado con lo que se ha recuperado? No, se han perdido más, pero sí, estamos tratando de que no se siga perdiendo y que, por el contrario, gane el Estado. De acuerdo a datos de la Procuraduría General de la República, actualmente todavía existen al menos 300 demandas en un proceso judicial que tendrán que resolverse en los próximos días. Con imágenes de Alejandro Irías para HCH Noticias, Denis Andino.